Muy bien, bien, primero vamos a ver el día de hoy qué son magnitudes. Todo aquello que puede ser medido, como el tiempo, la distancia, la temperatura, el volumen, número de obreros, etcétera, etcétera. Ahora, las magnitudes se relacionan de forma directa cuando en la gráfica su comportamiento es una línea recta, como ustedes pueden observar, ya que si una de ellas aumenta, la otra también aumenta. Por eso se llaman directas. Y proporcionales, porque si una se duplica, la otra también se duplica. Lo mismo sucedería, o algo similar, cuando son inversamente proporcionales. De tal manera que si una de ellas aumenta, la otra disminuye. Y si una de ellas se duplica, la otra se reduce a su mitad, ¿no? De forma inversa. Por eso se llaman inversamente proporcionales. Ahora, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para resolver problemas de magnitudes? Primero, vamos a identificar las relaciones que existen, o sea, si son DP o IP, o sea, si son directas o inversas. ¿Por qué? Porque cuando son directas se divide y cuando son inversas se multiplica, ya que su división en las directas es una constante en cualquier punto de la gráfica. O sea, y existen infinitos puntos en esa recta. Del mismo modo, en la gráfica de una relación inversa, que viene siendo una curva, ¿no? O una porción de una semihipérbola, esta gráfica también obedece al producto, ¿no? Su producto en cualquier punto siempre es constante. Entonces, luego, una vez que hemos establecido las relaciones, vamos a generar una fórmula empírica, se llama, una fórmula empírica, y luego reemplazamos datos para resolver la ecuación que se va a generar. O sea, reemplazamos los datos en la fórmula, se genera una ecuación y resolvemos la ecuación. De esa manera es como vamos a poder resolver las magnitudes, ¿ya? Muy bien. Veamos, por ejemplo, en la pregunta número 1, dice AX varía a razón directa a Y, o en razón directa a Y. Significa que X es directamente proporcional a Y. Y también dice que es inversamente proporcional con el cuadrado de Z. Lo que significa que x y se van a dividir. En cambio, x con z cuadrado se van a multiplicar. Recuerda, dp división y p multiplicación. ¿Ya? A esto le vamos a llamar nosotros fórmula empírica. Fórmula empírica. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Reemplazamos datos. Cuando dice, por ejemplo, cuando x vale 10, aquí está, cuando x vale 10, entonces y vale 4. Y vale 4. Y z vale 14. Pero claro, z está elevado al cuadrado, ¿no? Z está elevado al cuadrado. Ya, eso va a ser igual y a otro. Cogemos otro punto y reemplazamos datos, ¿no? A x, que no se conoce, multiplicado por y, que vale 16 en este caso. No, está bien, 16x entre 16 y z al cuadrado. Z vale 7 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque la relación o la fórmula empírica es la que determina eso. Muy bien, ahora sí, entonces resolvemos la ecuación y tenemos el valor de x que sería 160. Muy bien, lo mismo pasa en el problema 2. Se tienen dos magnitudes A y B que son inversamente proporcionales. O sea, si son inversamente proporcionales, se multiplican. ¿Qué quiere decir? Que si la magnitud A aumenta, la magnitud B disminuye. ¿Correcto? El problema me dice, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo varía B? Dice, cuando A disminuye en 4 unidades, sabiendo que cuando A aumenta en 6 unidades, B varía en 20%. Entonces, ¿qué decimos? Si A aumenta 6 unidades, sería A más 6. A más 6. Pero, ¿qué pasa? Dice, B varía en 20%. La pregunta es, ¿por qué lo estamos restando y por qué no lo estamos sumando? Porque tú sabes que variación puede ser suma o puede ser resta. Puede variar más 20% o puede variar menos 20%. Igual sigue siendo una variación. Pero, ¿por qué lo restamos? Porque si nosotros sabemos que la magnitud A y B son inversamente proporcionales, ¿eso qué significa? Significa que si la magnitud A sube, la magnitud B baja.
¿correcto? Si la magnitud A aumenta, la magnitud B debe disminuir. Lógico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que como A aumenta en 6 unidades, ahí está A más 6, B va a disminuir, pues, ¿no? En 20%. ¿Ya? Y eso obviamente va a ser igual al producto de A por B, porque A por B es constante. ¿Ya? Desarrollando, a ver, A más 6 por 80% de B igual a A por B, cancelamos B, desarrollamos la ecuación y que tenemos que el valor de A es igual a 24. Ahora, a nosotros no nos piden eso, nos piden cómo varía B cuando A disminuye en 4 unidades. Entonces, nuevamente planteamos, si A vale 24, B vale B, pues, ¿no? 24 por B. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos escrito A por B, pero con el valor de A igual a 24. Dice, si A disminuye en 4 unidades, o sea, si A disminuye en 4 unidades, ahora será 20, pues, ¿no? 24 menos 4. ¿Qué pasará con B? Dice, lógicamente va a aumentar, porque si A está disminuyendo, B tiene que aumentar, ¿no es cierto? Relación inversa. Pero ¿en cuánto aumentará? Simplemente le hemos llamado X al nuevo valor de B, despejamos el valor de X, o sea, el nuevo valor de B, y nos damos cuenta que el nuevo valor de B es 6 quintos del antiguo valor. Y 6 quintos en porcentajes, 120% del nuevo valor. Lo que significa que B ahora es el 100%. Perdón, B es el 120%. Por lo tanto, habrá aumentado en un 20%. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque B solito ya tú sabes que es 100%. Y si ahora es 120%, es porque aumentó en 20%. Muy bien, hasta ahí tomamos nota para poder continuar.
Bien, veamos entonces ahora el ejercicio número 5. Hoy, pero un ratito, ¿por qué nos hemos pasado? 2, ya está bien. Vamos a ver ahora la regla de compañía. Bien, en la regla de compañía, ya hay que tener en cuenta de que puede ser una ganancia o puede ser una pérdida, dependiendo, ¿no? Pero siempre la ganancia va a ser dependiente del capital y del tiempo. Porque a mayor ganancia, o mejor dicho, a mayor capital, mayor ganancia. Y mientras más tiempo pase, mayor también será la ganancia. En el problema nos hablan de tres socios, A, B y C. Le hemos llamado ganancia de A, A, ganancia de B, B, ganancia de C, C. Y esas ganancias son proporcionales a sus capitales invertidos. El primer socio nos comenta que ha invertido 8 mil soles, mientras que el segundo 12 mil soles y el tercero 10 mil soles. Sin embargo, como este negocio ha durado 2 años, o sea, 24 meses, el primer socio tuvo su dinero durante esos 24 meses. En cambio, el segundo socio no, porque el segundo socio llegó 4 meses después. O sea, solamente ha estado 20 meses su dinero. Y el tercer socio 2 meses más tarde todavía, o sea, solo ha estado 18 meses su dinero. Ya, ahora lo que hacemos es simplificar estas cantidades. Y encontramos una relación de ganancias, donde la ganancia de A es igual a 16 por K, la ganancia de B, 20 por K, y la ganancia de C, 15 por K. Entonces, a mí me dicen como dato que el primero dice recibió 15.200 soles menos de ganancia que los otros dos juntos. Si nosotros sumamos al segundo y al tercero, sus ganancias suman 35K. En cambio del primero, solamente 16K. Y dice que estos ganaron más que él, más que el primero, 15.200 soles. Por eso dice, recibió 15.200 menos de ganancia que los otros dos juntos. Entonces, con esa ecuación podemos encontrar el valor de K. Y aquí K nos estaría saliendo 800. Ahora, como K vale 800, a mí me piden calcular cuánto gana el tercero, o sea, 15K. 15 por 800, 12.000. Muy bien, ahora sí, tomamos nota y pasamos al siguiente ejercicio.
Bien, veamos ahora el ejercicio número 4 de un burrito que está atado a una cuerda de 3 metros de longitud. Dice que tarda 5 días en comer todo el pasto que está a su alcance. Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? Dos magnitudes. Una es el área circular, que es todo lo que va a poder comer el burrito, ¿no? Porque esa cuerda le va a permitir al burrito poder trasladarse en cualquier parte de esta zona circular. Ya, claro, por la cuerda, pues, ¿no? De hecho, ahora, dice cierto día su dueño lo amarra a una cuerda más grande. Ahí está una cuerda más grande, cuyo radio no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que obviamente va a comer un espacio más grande, ¿no? Más grande, y se va a demorar 20 días en terminar todo ese pasto. Nos preguntan cuál era la longitud de esa nueva cuerda. Ya, entonces, fíjense que la relación que va a haber es respecto al área y al tiempo. Y claro, obviamente mientras más área tenga el pasto sembrado, más tiempo se va a demorar pues en poder comerlo. Por eso es que la relación es directa. A más área, más tiempo. Y reemplazamos, ¿no? Área del círculo, tú sabes que es pi r cuadrado, o sea, pi por 3 al cuadrado. Con respecto al tiempo, que vale 5 días, ya está. Y el otro círculo, el más gordito, sería pi por x al cuadrado, su área, entre el tiempo que es 20 días por dato del problema. Operamos y tenemos que la longitud de esta cuerda debería ser 6 metros, o sea, el doble, ¿no? El doble, ¿ya? Muy bien, tomamos nota también. Bien, veamos ahora el problema número 3. ¿Ya? ¿Te acuerdas que nos habíamos pasado al 5? En el problema 3 ya nos dan un reparto. El reparto proporcional es un procedimiento que nos va a permitir distribuir cantidades. Tenemos el reparto simple, por ejemplo, bueno, dentro del reparto simple, el reparto directo, ¿no? En este ejemplo vamos a entenderlo mejor. Carlitos dice repartirá 143 caramelos a sus sobrinos Jimmy, John y Fidel, según sus edades, que son 8, 12 y 24 años, respectivamente. ¿Cuánto recibirá cada sobrino? Como ustedes pueden observar, los índices de reparto en este caso son 8, 12 y 14 y 24. Entonces, lo primero que podemos hacer es simplificar esos índices para que sea más fácil. La relación de los índices de proporcionalidad será de 2, 3 y 6. O sea, quiere decir que cada parte vale 2K, 3K y 6K. Al sumar dichas partes, nos tendría que dar el total repartido, que es 143 caramelos, donde K vale 13. Una vez que hemos encontrado K, ya solamente es cuestión de reemplazarlo. 2K sería 26, ¿no? 3K sería 39, 6K 78, y así ya tienes
todas las cantidades repartidas. Eso es un reparto directo. O también el reparto puede ser inverso. Por ejemplo, el dueño de una fábrica dice repartirá una gratificación de $850 a sus tres trabajadores según el número de faltas, que son 10, 20 y 50. ¿Cuánto recibirá cada trabajador? Claro, aquí hay una relación inversamente proporcional, no es directa, claro. ¿Por qué? Mientras más faltas tenga, menos gratificación va a recibir. ¿Por qué lo vamos a premiar, no? Digo que al más faltón no le vas a dar más gratificación. Entonces, a mayor número de faltas, menos gratificación. Ahora, a esto se le llama relación inversa. Sus índices de reparto son inversos. ¿Qué significa? Que al mayor índice de reparto, en este caso al 5, le va a tocar al final la menor parte repartida. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo hacemos este reparto? Ya. Si tienes índices de reparto IP, lo primero que tienes que hacer es llevarlos a DP. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Ya? ¿Y cómo lo llevas a DP? Inviertes nada más. O sea, si era 1, por ejemplo, su inversa de 1 es, bueno, sigue siendo 1. Inversa de 2, 1/2. Y la inversa de 3, digo de 5, 1/5. Ahora, para no trabajar con 1, 1/2 y 1/5, que son fracciones, podemos utilizar el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 10. El mínimo común múltiplo de los denominadores de 2 y de 5. Su mínimo común múltiplo vale 10. Entonces multiplicamos por 10 a todos esos numeritos, obteniendo 10K, 5K y 2K. Al sumar estas cantidades ya tú sabes que el resultado tiene que ser el total repartido, o sea, 850 en este caso, ¿no? Al realizar esa ecuación, despejamos el valor de K, que vale 50, y luego simplemente reemplazamos, ¿no? Y como nos piden aquí calcular cuánto recibirá cada trabajador, bueno, cada uno ya 10K, 10 por 50, 5 por 50, 2 por 50. Y el reparto compuesto, que ya implica ambos tipos de reparto, ¿no? Tanto el directo como el inverso. ¿Qué es lo que se hace? Todo se lleva a directo, a DP, se multiplican los índices y se saca un nuevo grupo de índices de reparto. Le colocamos la constante, sumamos y volvamos al total y se acabó el problema. Ahora, veamos su aplicación en el problema 3. Se reparte N en forma proporcional a estos números. Raíz de 294, etc. ¿Pero qué sucede? Raíz de 294... es igual a 7 raíz de 6. ¿Por qué? Porque 294 es 49 por 6. ¿Ya? Entonces, raíz de 49 es 7, raíz de 6, raíz de 6. ¿Cómo? Igual, la raíz de 1014 sería 13 raíz de 6. La raíz de 1350, 15 raíz de 6. Y de 1734, 17 raíz de 6. ¿Por qué lo expresamos así? Porque el raíz de 6 lo podemos eliminar, ¿no? ¿Te acuerdas que podemos simplificar los índices? Y tendríamos 7K, 13K, 15K y 17K. Ahora, el dato dice que la suma de las dos partes intermedias, o sea, en este caso 13 y 15K, excede a la diferencia, o sea, la resta, ¿no?, de la mayor con la menor parte, a 17K menos 7K. ¿En cuánto? En 666. Y de esta ecuación despejamos el valor de K, que vale 37. Y luego, como nos piden determinar el valor de N, sumamos todas las cantidades para que nos dé el valor de n, y todas las cantidades sumadas nos da 52k. Como k vale 37, 52 por 37 es 1024. Muy bien, tomamos nota entonces.
Bien, veamos entonces ahora el ejercicio acá, número 6. Aquí ya nosotros hablamos un poco de lo que es ya la relación, de la regla de 3, lo que algunos le conocen como regla de 3, pero lo vamos a trabajar como magnitudes, ¿no? Que viene siendo lo mismo. Acá nos hablan de construir un puente de 600 metros. Y para ello se ha contratado a 30 obreros. Entonces vamos a usar la relación obreros por tiempo entre obra. Nuestra relación es bien conocida porque a más obreros, menos tiempo. Se multiplican porque su relación es inversa. Y a más obreros, mayor obra. Relación directa se divide. Ahora, en el problema, nosotros tenemos obreros. Nos habla de días, tenemos tiempo. Nos habla de jornadas de 10 horas diarias. Ahí está. Y nos habla de la obra, que en este caso es el puente. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, como ya tenemos la relación, reemplazar datos nada más. ¿Ve? Hemos identificado las magnitudes, su relación, si son directas, inversas, ¿no? Las hemos multiplicado cuando son inversas, dividido cuando son directas. Hemos generado la fórmula empírica y ahora solamente hay que reemplazar datos en la ecuación para poder encontrar la incógnita. Por ejemplo, tenemos 30 obreros que en 12 días hacen jornadas de 10 horas para construir un puente de 600 metros. Ahora la pregunta es, ¿no? Gracias a una nueva decisión técnica, el puente tiene que ser de 900 metros. Entonces, para construir un puente de 900 metros ahora, se contratarán 6 obreros más. O sea, ya no serán 30 obreros, sino que ahora serán 36 obreros. ¿En cuántos días se construirá el puente? Hay X, no sabemos en cuántos días. ¿Ve? Con los 36 obreros en jornadas de 6 horas diarias. Jornadas de 6 horas diarias. Listo. Ahora, en esta ecuación, lo único que debemos hacer es hallar el valor de X. Resolviendo la ecuación, tenemos que X es igual a 25 días. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa C. Marcamos y continuamos con el siguiente problema. O tomamos nota, mejor dicho.
Muy bien, entonces vamos con el problema 8, en el cual nos dan una, bueno, no, nos dan unas condiciones ahí. Esa letra A hay que eliminarla, no debe ir ahí. Ya, yo lo he graficado para que ustedes puedan entenderlo mejor. Entonces dice, A y B son dos magnitudes tal que A, ahí está, es inversamente proporcional a B, pero en un determinado intervalo. O sea, desde B, mira, acá está B, desde cuando B es 2 hasta H, o sea, en todo este intervalo aquí, en todo este intervalo, se comportan de forma inversamente proporcional, ¿correcto? En cambio, cuando B va de H a 120, por dato del problema, se comporta de forma directa, o sea, como una línea recta. ¿Ya? Eso es lo que nos da el problema. Ahora, dice, A vale 60, ¿no? Cuando B vale 12. A ver, vamos a ver. Cuando A vale 60, B vale 12. Listo. Ahí está. ¿Y qué más dice? A es 150, A es 150. Cuando B vale 120, ya está. Y nos pide determinar H. Pero ¿quién es H? Mira, en este punto, cuando nosotros hemos dicho que A es inversamente proporcional a B, desde el intervalo 2 hasta el intervalo H, estamos tomando el intervalo 2 y H como un punto X que no conocemos. ¿Correcto? Y el mismo modo, aquí está desde H hasta 120. H es un punto que nosotros no conocemos y precisamente el problema nos pide calcular cuánto vale H. Así como X tampoco no lo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la teoría que tenemos. Cuando la gráfica es inversamente proporcional en esa curva, el producto es constante, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, mira, 60 por 12. Y lo vamos a igualar a x por h. Entonces vamos a tener aquí 60 por 12 es igual a x por h. Listo, x por h. Ahora, en la otra gráfica de P, vamos a aplicar la división. 150 entre 120 es igual a x entre h. Profe, pero mira, x entre h está también en la recta. Sí, este punto x entre h funciona tanto para la recta como para la curva. A ver, ¿te das cuenta? Entonces tendríamos x entre h es igual a 150 entre 20. Simplificando, x entre h es como 5k es a 4k. Reemplazamos entonces, fíjate, en lugar de escribir h, reemplazo su equivalente. Y en lugar de escribir x, reemplazo su equivalente, que serían 5k por 4k, o sea, 20k al cuadrado. Y 20k al cuadrado lo igual a 60 por 12 y k me sale 6. Y una vez que k me sale 6, h sería igual a, h sería igual a 4k, ¿verdad? Como k vale 6, 6 por 4, 24. Respuesta entonces, 24, la alternativa correcta es la clave D. Muy bien, tomamos nota entonces del problema 8.
Bien, veamos entonces el problema 7. En el problema 7 nos dicen cuatro obreros se comprometen a realizar una obra en 35 días. Aquí inmediatamente nosotros nos damos cuenta de que simplemente van a haber dos magnitudes, obreros y tiempo. ¿Ve? Entonces multiplicamos pues obrero por tiempo. Y fácil, mira, dice, después del décimo día llega un obrero más, determina cuántos días antes del plazo terminará. Entonces planteamos así. Toda la obra normalmente la hubieran hecho cuatro obreros trabajando 35 días. Pero ¿qué sucede? Estos cuatro obreros ya estaban trabajando 10 días cuando faltaban 25 días y en ese momento llega un obrero más, ya no serían cuatro, serían cinco obreros, ¿no? Nos pide determinar cuántos días antes del plazo terminarán. Obviamente estos cinco obreros van a trabajar más rápido. Entonces vamos a calcular cuánto tiempo se demoran esos cinco obreros. Despejando en la ecuación, T nos sale 20. O sea, quiere decir que se han demorado 20 días nada más cuando tenían que demorarse 25 días. Porque acuérdate, si en total iban a ser 35 días y ya habían trabajado 20 días, quiere decir que faltaban 25 días. Pero como llegaron 5, como llegó un obrero más, ahora en lugar de hacerlo en 25 días, lo han terminado en 20 días nada más. Por lo tanto, son 5 días antes de lo pactado que ellos terminan, ¿no?, el plazo. Muy bien, tomamos nota entonces. Bien, veamos ahora el ejercicio 9. Aquí, fíjense ustedes, tenemos cuatro jardineros y estos dice siembran 40 árboles alrededor de un terreno de forma de un triángulo equilátero de 60 metros de perímetro en 3 días. Nosotros podemos identificar que hay jardineros, o sea, como los obreros, que se van a demorar un determinado tiempo, que van a sembrar una cantidad de árboles, que sería la obra ya, ¿no?, en un determinado perímetro que también es parte de la obra. Y que va a tener obviamente el terreno una dureza, ¿no? Eso también corresponde a la obra. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es reemplazar estos datos. Ya identificamos las magnitudes, sabemos cuáles son directas, inversas, ya generamos una fórmula empírica y ahora lo que nos resta es reemplazar datos y resolver la ecuación. Tenemos entonces cuatro jardineros, ¿no?, que se demoran 3 días para sembrar 40 árboles en un terreno de 60 metros de perímetro. Y como no nos indica la dureza, pero sí nos habla de la dureza, vamos a asumir que pues,
Ya, entonces, como no nos dice, vamos a ponerle 1 de dureza. Correcto, 1. Ahora, en el segundo caso nos dice, ¿en cuánto tiempo dos obreros, en cuánto tiempo no sabemos, correcto, le llamamos T, van a sembrar 50 árboles en un terreno de 80 metros de perímetro, sabiendo que este terreno ahí está, es el doble, bueno, es doblemente más duro que el anterior? Si el anterior tenía como dureza 1, porque así le llamamos nosotros a propósito, entonces la dureza de este será el doble, o sea, 2. Ya, nosotros podemos hacer eso, no hay problema. Es más, si quieres le puedes poner 1K y 2K, no hay problema porque al final K con K se elimina. Ya. Listo, y una vez que está planteado, ahora sí, resolvemos la ecuación y ya tenemos la respuesta del problema, que serían 20 días. Muy bien, tomamos nota. Muy bien, ahora sí, por acá rápidamente veamos. La potencia de un circuito varía en forma de P con la resistencia del conductor eléctrico y con el cuadrado de la corriente que circula. Si la corriente se reduce a su mitad y la resistencia se triplica, ¿qué sucede con la potencia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y en cuánto? Miren, la fórmula aquí está bien fácil, porque me está diciendo que la potencia es directamente proporcional, o sea, se divide ¿con quién? Con la resistencia a la que le hemos llamado R. ¿Ya? Y también ¿con quién se divide? Con el cuadrado de la corriente que circula. O sea, con I al cuadrado. Ya tenemos la fórmula empírica porque el problema nos ha ayudado, ¿eh? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar los datos. Pero profesor, acá no hay datos. Claro, le podemos llamar a la potencia inicial P, como no sabemos. La resistencia R y la intensidad de corriente le llamamos I. Tendríamos P entre R por I cuadrado. Ahora, la potencia al final, como no la sabemos y justamente nos está preguntando qué va a pasar con esa potencia, le llamamos potencia final o si quieres le llamamos potencia 2. ¿Qué va a pasar con la resistencia? Dice, la resistencia se triplica, o sea, ya no será R, será 3R. ¿Y qué pasa con la corriente? Se reduce a la mitad, ya no será I, será I medios. Pero acuérdate que la corriente está elevada al cuadrado. Listo. Ya tenemos una ecuación donde R y la letra I de intensidad se va a, de la corriente eléctrica, se va a eliminar. Y nos va a quedar solamente la potencia final o P2, correcto, en función de la potencia inicial. Operando nos queda 3 cuartos de P. ¿Qué significa? Que nuestra potencia, que antes era P, o si quieres 4 cuartos de P, ahora solamente es 3 cuartos de P. O sea, quiere decir que ha disminuido. ¿En cuánto? En un cuarto.
ha disminuido en un cuarto. Entonces la respuesta correcta sería disminuye en un cuarto. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a hacer nuestro break. 12 y media nos estamos encontrando. ¿No? Sí, 12 y media, ¿verdad? Muy bien, 12 y media nos reencontramos para seguir avanzando. Ya, descansen, relájense, estírense, tomen su agüita. Ya nos vemos a las 12 y media.
Muy buenas tardes. Nuevamente continuamos entonces, estimados estudiantes. Bien, veamos entonces el problema 11. En este problema, fíjense ustedes, nos dice que cuatro socios forman un negocio aportando 5.600, 4.200, 8.000 y 2.200. Pero ¿qué pasa? El negocio fracasa a casa. Y lo que pierden los dos primeros es 80 menos que lo que pierden los últimos. En realidad, este problema, jóvenes, es un problema de regla de compañía. ¿Ya? Tipo reparto proporcional. Porque acuérdate que todo eso al final está dentro de la proporcionalidad. Entonces, cuando tú ya dominas, ya tú no te haces problemas porque si esto es regla de compañía, si es reparto, ¿no? Ya tú mismo eres, mira, agarras. Y como estos son los capitales y el tiempo es el mismo para todos, entonces, de hecho, sus ganancias o sus pérdidas, cualquiera de ambas, van a estar relacionadas de manera directa a estas cantidades, a sus capitales. Ahora, por ende, yo puedo simplificar estos capitales, ¿no? Y trabajar con estos valores. En este caso, al simplificar, yo le saco 200 ABA, y me va a quedar 28K, 21K, 40K y 11K. Ahora, el problema que me dice... Dice que lo que pierden los dos primeros, o sea, mira, lo que pierden los dos primeros sería 49K. Es 80 soles menos que lo que pierden, que lo que pierden los dos últimos. Los dos últimos pierden 51K. ¿Correcto? Entonces, obviamente, al restar 51K menos 49K, eso me tiene que dar 80. De donde K me va a salir 40. Y como K vale 40, a mí me piden, ¿cuánto pierde el primero? Bueno, el primero pierde 28K. O sea, 28 por 40, que vale 1120. Por tanto, la respuesta sería la alternativa C. La clave es la alternativa C. Muy bien. Tomamos nota para continuar. Bien, entonces veamos ahora el problema número 12. En este problema nos dan un reservorio de 8 metros de radio y 12 metros de altura. Y nos dice que abastece a 75 personas durante 20 días. Fíjense que aquí tenemos
Cuando nos dan radio y altura, obviamente, pues un reservorio tiene la forma de un cilindro, ¿sí o no? No sé si ustedes conocen. A ver, vamos a poner por acá. Creo que tengo por acá. Déjame ver si es que tengo todavía mi cilindro. Si tengo mi cilindro, te voy a enseñar. A ver. Ah, no, aquí no están. ¡Ay, oh, no! Esto es lo malo. Otra vez me metí al mismo sitio. Ya, a ver, ahí. ¿Dónde está? Bueno, ya no está mi cilindro. ¿Dónde se habrá ido? Bueno, el punto es que tenemos entonces que un cilindro, el área, el volumen de un cilindro, ¿cómo se calcula? Acá lo voy a poner, permítanme. De repente algunos están diciendo que es un cilindro. Profe, nunca he visto un tanque de agua. No creo, ¿no? Porque yo creo que todos han visto. Algunos tienen incluso su cilindro, se bañan en su cilindro, ¿sí o no? Claro. Sí, ahora que me has hecho acordar, tenía también así una amiga en la selva que tenía su cilindro. Chévere, ¿eh? O sea, un cilindro así acá arriba tenía un cañito, acá, una regadera, parecía que estabas en una catarata, acá. Y allá que hace calor, oh, su fresquecito. ¿Ya? Ahora mira, el volumen de un cilindro se calcula como el área de la base, que es un círculo, por la altura, ¿sí o no? Y ahí entra todo el agüita, todo el agüita. Ahora, tenemos entonces personas, tiempo, días le podemos poner, ¿no? Y volumen. Ya está, listo. Ya tenemos nuestra fórmula empírica. ¿Y qué hacemos? Reemplazamos nada más. Acuérdate que siempre buscamos la ecuación, ¿ya? Entonces digo, 75 personas, ¿no? Se abastecen durante 20 días con un reservorio que tiene volumen. Como su radio es 8, será pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 8 al cuadrado y todo multiplicado por 12 metros de altura. ¿Estamos? Ya, ahora por otro lado, ¿cuál debe ser el radio de un reservorio? ¿Cuál debe ser el radio de un reservorio de 6 metros? Ya. Ahora, nos preguntan para que 50 personas puedan ser abastecidas durante 2 meses, o sea, 60 días, ¿cuál debe ser el radio de otro cilindro, ¿no? De otro reservorio de 6 metros de altura. Pero obviamente, como no sabemos el radio, le podemos llamar X al radio y tenemos que su base es pi por X al cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿eh? Y de esa manera podemos calcular el valor de X, que sería el radio de ese reservorio, que nos sale 16, por cierto. Por lo tanto, la clave o alternativa correcta sería la alternativa B. Muy bien, tomamos nota, jóvenes, y continuamos.
Muy bien, entonces veamos ahora el problema número 13. En esta tabla, ¿no?, nos presentan variaciones de las magnitudes. Este es un clásico, ¿ya? Te dan la tabla, pero no te dicen si A es directa, inversa. No te dan la relación. Igual, te dan la tabla de PQ, pero tampoco te dan la relación. Profe, ¿qué hago? Tienes que encontrar la relación. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, acá con 18 y 36, con 27 y 81, con 30 y 300, ya que son conocidos, tienes que establecer alguna relación de tal manera que salga una constante. Por ejemplo, para el caso de AB, fíjense ustedes, si yo divido A, o sea, 18, entre la raíz cuadrada de 36, 18 entre la raíz cuadrada de 36, ¿cuánto me da? 3. 27 entre la raíz cuadrada de 81, ¿cuánto me da? 3. 30 entre la raíz cuadrada de 100, ¿cuánto me da? 3. Ah, ya, profe, todo sale 3. Claro, entonces ya yo puedo generalizar y decir que la fórmula empírica es A entre la raíz cuadrada de B. Esa es la relación que hay. Entonces, a partir de eso, yo puedo establecer ya, por ejemplo, mira, 30 entre la raíz cuadrada de 100, ¿qué vale cuánto? Vale 3. ¿Y va a ser igual a cuánto? Y agarro las constantes, las variables que me están pidiendo, ¿no? 15 entre la raíz cuadrada de A, también tiene que ser 3. Profe, si tiene que ser 3, raíz cuadrada de A tiene que ser 5. Entonces, A tiene que ser 25. Ahí está el toque nomás, ¿eh? Profe, ¿cómo lo haces tan rápido? Para que veas, pero... Baldor, Baldor. Es que yo practico con el Baldor de la matemática Baldora. Baldora debe ser, ¿no? Baldora. Buenazo, recomendable, ¿eh? Tiene más problemas que Baldora. Ahora, aquí también, mira, en B... Coloco B y abajo raíz cuadrada 64, que es 8. Y para que B entre 8 me dé 3, B tiene que ser 24. Al toque nomás, ¿ve? Ya, ahora, para P y Q, lo mismo. Para P y Q, lo mismo, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que, mira, si yo le saco la raíz cuadrada 44 y lo multiplico por 3, eso me va a dar 36. Si le saco la raíz cuadrada 324 y lo multiplico por 2, eso me va a dar 36. Ah, ya, chévere. Raíz cuadrada de 4 por 18, 36. Listo, profe. Sale constante cuando le saco la raíz cuadrada a P y lo multiplico por Q. Excelente. Entonces, le sacamos la raíz cuadrada a P y lo multiplicamos por Q. Y esa sería nuestra fórmula empírica para todas estas parejitas. Entonces, decimos, raíz cuadrada de 144 por 3 es igual a... Ya voy con la variable, ¿no? Raíz cuadrada de x por 6. Ahí está. ¿Eso me tiene que dar cuánto? Me tiene que dar 36. Profe, si ya tengo 6, la raíz cuadrada de x tiene que ser 6. Y como tiene que ser 6, x tiene que ser 36. Listo, ya tengo x. Lo mismo hago con la raíz cuadrada de 9 multiplicado por y, también me tiene que dar 36. Como la raíz cuadrada de 9 vale 3, y tiene que ser 12. 12 por 3, 36. Ya tenemos A, B, X, Y. Listo, ya reemplazar nomás. Echamos a la olla y dejar hervir por 20 minutos y ya está. Entonces sería raíz cuadrada de 25 más 24, raíz cuadrada de 49 sería 7, más 36 menos 12 y todo sale 31. Listo. Entonces la respuesta sería la alternativa Bcito. ¿Ya? Muy bien. Tomamos nota y continuamos.
Bien, entonces tenemos ahora, en el caso del problema 14, fíjense ustedes, nos dan esta gráfica que, miren, fíjense ustedes, tiene por acá una gráfica de magnitudes que se están comportando de forma DP. Por aquí también de forma directamente proporcional y en la curvita de forma inversamente proporcional. Entonces, como nos piden calcular BSA y X, ¿qué hacemos? En esta primera gráfica vamos a aprovechar estos dos puntos, este punto y este punto, porque tú sabes que ahí se cumple que la división de estos valores, vamos a llamarlo así, va a ser siempre constante. Entonces planteamos, K entre 7 es igual a 3K entre A. Aquí está, K entre 7 es igual a 3K entre A, de donde A sale igual a 21. Ya tenemos el valor de A. Ahora vamos a plantear en la curvita, ¿no? Profe, aquí arriba, ahí está arriba la curvita y abajo de la curvita. En este punto, 3K por A debe ser igual a K por B. A ver, 3K por 21, porque acuérdate que A vale 21, es igual a K por B. Entonces eliminamos K y B sale 63. Listo, ya tenemos el valor de B. Perfecto. Profe, ahora en esta gráfica recta, en esta línea recta, en ambos puntos también la división de K entre B y 2K entre C también tiene que ser igual, ¿no? Ya está, K entre B, o sea, entre 63, porque ya lo hemos calculado, acuérdate, debe ser igual a 2K entre C. K se elimina y del mismo modo C vale 126. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos X? Recontra papaya. Porque nos da un dato que dice que A más B más C más X es igual a 220. Entonces sumamos 21 más 63 más 126 más X me tiene que dar 220. Entonces X vale 10. ¿Correcto? Listo. Como ya tenemos todos los valores, reemplazamos nada más B menos C más 5A menos 4X. Y ese resultado, haciendo un esfuerzo con suma, resta, suma, resta, suma, resta, nos sale 2, ¿no es cierto? Profe, no me sale. Tranquilo, con calma, nomás con calma, reemplaza. B vale 63, menos 126, más 5 por 21, menos 4 por X. Luego le aplicas un poco de fe y ¡juá! Te sale la respuesta, que sería en este caso la alternativa correcta, la clave avión. Muy bien, entonces tomamos nota y pasamos al siguiente ejercicio.
Bien, veamos ahora, fíjense ustedes, el problema 15. Un tío antes de morir repartió su fortuna entre sus tres sobrinos, dice, ¿no? Hugo, Paco y Luis, en tres partes que son entre sí como 7, 6 y 5. Por un segundo testamento cambia su disposición y el reparto lo hace proporcionalmente a los números 4, 3 y 2. De tal manera que uno de los sobrinos recibe $7.200 más que el otro. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, al sumar 7 más 6 más 5, vamos a tener que el total de la herencia sería como 18 veces A. Y si nosotros sumamos los otros índices de reparto de la otra forma, 4B más 3B más 2B, eso nos va a dar 9 veces B. Y eso también sería igual, fíjense ustedes, igual al total repartido. Pero también es bueno señalar que como son dos formas distintas de reparto, las constantes deben ser diferentes. No le voy a poner acá 7K y acá 4K, no estaría bien eso. Tengo que llamarle 7A, por ejemplo, acá todo con la variable A y al otro lado he trabajado con la variable B. Ahora, si nosotros calculamos cada una de estas cantidades, no sé, hay varias formas. Una sería igualar, por ejemplo, claro, podrías igualar variables. Mira, por ejemplo, si yo, como acá hay 18A y acá hay 9B, entonces A viene siendo la mitad de B. Yo le puedo llamar a A le puedo llamar K y a B le puedo llamar 2K. Y ahora sí, ¿ve? Ya serían entonces iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero esa sería una forma. De tal manera que tendría 7K, 6K, 5K y por acá tendría 8K, 6K y 4K. Esa sería una forma. Y sí, buena forma, porque también se puede visualizar. La otra sería, en este caso, reemplazar el valor de A. Como A vale n entre 18, A vale n entre 18, reemplazo. 7 por n entre 18, aquí está, 7 por n entre 18 es la primera parte. Y 4 por n entre 9, que sería 4n entre 9. Entonces, fíjense, esta sería la primera parte repartida y la primera parte repartida de la segunda forma. Ahora, yo puedo hacer lo mismo con 6 y con 3. Por ejemplo, si yo digo 6 por n entre 18, ya, un ejemplo acá, 6n entre 18. Y acá sería, en el caso de 3b, sería 3 por n entre 9. 3 por n entre 9. Y si tú te das cuenta, estas dos cantidades, yo les saco mitad y mitad, son iguales, ¿ve? 3n entre 9, son iguales. ¿Qué significa? Que cuando se ha realizado el reparto, tanto en la primera forma como en el segundo testamento también, la segunda persona recibe la misma cantidad, tanto en el primer reparto como en el segundo reparto. O sea, no se afecta. En cambio, la tercera persona, sí, fíjate, sí se afecta. Porque si yo reemplazo, tendría 5 por n entre 18. Y al otro lado tendría 2 por n entre 9, ¿no? Y si yo multiplico a 9 por 2 para homogeneizar y acá también por 2, vemos que él sale 5n entre 18 y él sale 4n entre 18. Lo que significa que ahí sí ha habido una pérdida, ¿no? O sea, en el primer reparto iba a recibir más que en el segundo reparto. Lo que significa que en conclusión, esta tercera cantidad en el segundo reparto pierde, no, pierde. La segunda se mantiene igual. Y en cambio en la primera sí recibe más en la segunda. En la segunda recibe más. O sea, porque obviamente 4n entre 9 es más grande que 7n entre 18. O sea, ¿quién se ha beneficiado en este reparto? El primero se ha beneficiado. Y justamente nos dice de tal manera que uno de los sobrinos recibe $7.200 más. O sea, ¿quién es ese? El primero. Él va a recibir más dinero que lo que iba a recibir en el primer reparto. Entonces yo digo, 4n novenos, que es lo que recibe en el segundo reparto, menos 7n entre 18, que es lo que recibió o recibía en el primer reparto, me tiene que dar $7.200, que es la diferencia, ¿no? Resuelvo esta ecuación y el valor de n me da 129.600. ¿Y n qué cosa es? La cantidad total repartida. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa C. Muy bien, tomamos nota también para pasar al siguiente problema.
Muy bien, entonces fíjense ustedes en el problema, vamos a ver el problema 20. Me dice, 10 obreros pueden hacer una obra en 12 días trabajando 6 horas diarias. Después de iniciado el trabajo, se requiere terminar la obra solo en 8 días, disminuyendo un sexto de la obra y aumentando en 2 horas diarias el trabajo. Determina en cuántos días se trabajó 8 horas diarias. Muy bien, inicialmente 10 obreros iban a trabajar 12 días con 6 horas diarias y esta era la obra. Pero luego algo pasó y van a disminuir la obra en un sexto. O sea, solamente van a trabajar ahora 5 sextos de la obra. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que si yo tengo que esta es la obra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo disminuyo la obra en un sexto, o sea, le quito esta parte, entonces me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 sextos de la obra todavía por trabajar. Ahora, ¿cómo voy a trabajar esos 5 sextos de la obra? Primero el problema me dice lo siguiente, que estos obreros han estado trabajando un tiempo, porque dice, después de iniciado el trabajo, se requiere terminar la obra solo en 8 días. Ah, entonces quiere decir que los 10 obreros ya estuvieron trabajando algunos días y de hecho han estado trabajando 6 horas diarias. Correcto. Pero en ese momento se detiene la obra. ¿Por qué? Porque ahora me dicen que tengo que terminar la obra, o sea, en este caso los 5 sextos de la obra, porque se ha reducido o se ha disminuido un sexto la obra. Pero para eso, para poder hacerlo, ¿no? En 8 días encima, porque me dice que tengo que hacerlo en 8 días, o sea, quiere decir que si ya avancé X días, entonces me están faltando 8 menos X días para poder terminar la obra. ¿Por qué, profesor? Porque X más 8 menos X, ¿cuánto me da? 8. Y justamente son los 8 días que yo necesito para finiquitar dicha obra. Ajá, profesor, ¿y acá por qué le has puesto 8? Porque el problema dice que para que eso suceda, estos 10 trabajadores ahora deben trabajar 2 horas diarias más. O sea, si trabajaban 6 horas diarias, ahora van a trabajar 2 horas diarias más. Profesor, ¿y no ha contratado ningún obrero? No, el problema no dice nada de eso. Solamente, si no me dice nada, asumo que son los mismos 10 obreros los que siguen trabajando. ¿No es cierto? Ahora, lo que tenemos que averiguar es cuántos días se trabajó 8 horas diarias. O sea, X es la cantidad de días que se trabajó 6 horas diarias. Y 8 menos X es la cantidad de días que se trabajó 8 horas diarias. O sea que mi respuesta vendría a ser 8 menos X. Pero para eso lo primero que hago es resolver la ecuación. Y una vez resuelta dicha ecuación, o sea, sabiendo que X vale 2, teniendo bien claro eso, la respuesta sería 8 menos 2, o sea, 6 días. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la clavecita C. Muy bien, ahora sí, tomamos nota y nos vamos al siguiente problemita.
Muy bien, veamos ahora el problema número 19. Ay, perdón. ¿Qué pasó con el 19? Oh, ya no está. Bien. Veamos entonces el problema número 19. Bien, en el problema 19, ¿qué nos dice? Fíjense, se pensó terminar una obra ¿en cuánto tiempo? En 45 días. ¿Ya? ¿Pero qué sucede? Bueno, pero antes de eso, dice, vamos a hacer la obra en 45 días, empleando 30 trabajadores y laborando 8 horas diarias. Pero luego de haber trabajado 24 días... ¿Qué nos piden? Nos piden concluir la obra 12 días antes del plazo fijado, ¿no? ¿Cuántos trabajadores más de doble capacidad se deben contratar si se aumentó en 2 horas la jornada de trabajo? A ver. Vamos a ver. ¿Cómo lo planteamos? Nosotros ya sabemos obreros por obra, por obreros por tiempo, por días, ¿no? Ya, perfecto. Entonces decimos de frente, mira, ya. Con 30 trabajadores, así, con 30 trabajadores, íbamos a emplear 45 días, ¿no? Trabajando, laborando, con un laburo de 8 horas diarias, ¿ok? ¿Pero qué pasa? Luego de 24 días de trabajo, o sea, quiere decir que nuestros 30 trabajadores ya estaban trabajando 24 días y de hecho han estado trabajando 8 horas diarias, de hecho han estado trabajando 8 horas diarias. Porque el problema no dice que han estado trabajando menos, ¿no? Ya, pero en ese momento, cuando ya faltaban, a ver cuántos días faltaban. Faltaban 21 días, ¿no? Faltaban 21 días todavía. O sea, casi la mitad faltaba. Entonces, ¿qué pasa? Les dice, ¿sabes qué? Quiero que termines la obra 12 días antes del plazo fijado. Uy, o sea, que ya no quieres que termine en 21 días. No, quiero que termines en 9 días, pero faltan 21. Yo quiero que termines en 9 días. ¿Por qué? 12 días antes del plazo fijado. O sea, si ahora sí se iban a demorar 21 días, hay que restarle 12 días. Entonces, estamos hablando de que en 9 días tienen que terminar todo. Uy, pero ¿para cómo hacemos para eso? ¿Cuántos trabajadores más se deben contratar? Dice, ya, pero de doble capacidad, ¿no es cierto? Si se aumentó en 2 horas la jornada de trabajo. O sea, quiere decir que ahora van a trabajar ¿quiénes? Ahora van a trabajar nuestros 30 trabajadores que ya, bueno, ya estaban trabajando. Pero estos, ¿qué capacidad tenían? No sabemos, le vamos a poner capacidad 1, ¿correcto? Pero a estos le vamos a aumentar una cantidad de trabajadores que tampoco sabemos cuántos son, cuántos trabajadores. Pero estos nuevos trabajadores tienen una capacidad que es el doble. O sea, le voy a poner 2 de capacidad, ¿correcto? 2 de capacidad. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Cuántos de esos hay que contratar? Esos de doble capacidad. Pero ahora sabiendo que tienen que terminar todo solamente en 9 días, nada más. ¿Por qué, profe? Porque tiene que terminar 12 días antes. Acuérdate que faltaban 21 días menos 12, sería 9, ¿sí o no? A ver, 21 menos 12, 9, pues ya está. Pero ahora ya no van a trabajar 8 horas diarias, porque dice que se aumentó en 2 horas la jornada de trabajo, lo que significa que van a trabajar 10 horas diarias. Listo. Papaita, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos piden calcular? ¿Cuántos trabajadores? Por lo tanto, aquí hacemos nuestro cálculo. Y aquí nos sale 13, ¿sí o no? Listo. Ya está. Respuesta entonces. Ya está, muy bien. Listo, tomamos nota y pasamos al siguiente ejercicio.
Bien, veamos entonces en el caso del ejercicio 18. ¿Qué nos dicen? A ver, vamos a leerlo. Dice, dos varones y tres mujeres pueden hacer un trabajo en 6 horas. Y tres varones y dos mujeres pueden hacer un tercio de dicha hora en 2,6 horas. ¿En cuántas horas harán la mitad de dicha hora cuatro varones y una mujer? Uy, uy, uy. Ya, entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, podemos decir lo siguiente, ¿no? A ver, ya sabemos, obreros por tiempo, ¿no es cierto? Y sobre obra, ¿no? Entonces podemos decir así. Dos varones, puedo ponerle 2V, ¿no? Dos varones más tres mujeres, 3M. Ya sabes que V es número varones, M mujeres. Dos varones y tres mujeres. Mira, si alguien me dice, profe, ¿por qué no le pones cinco personas? No le pongo cinco personas porque, de hecho, tendría que saber yo qué relación hay entre varones y mujeres. ¿Qué significa la U y la M? Significa la capacidad que tiene cada uno. Por ejemplo, puede ser que una mujer sea equivalente al trabajo que hacen dos varones, ¿no? O sea, quiere decir que esa mujer es muy trabajadora. O puede ser que de repente una mujer o el trabajo que hace una mujer es igual al trabajo que hace un varón. Serían iguales. O puede haber una relación de 1 a 3, de 2 a 3, de 3 a 5. No sabemos. Por eso le llamamos solamente V y M, ¿correcto? Como su rendimiento, algo así. Ya, pero dos varones y tres mujeres pueden hacer un trabajo, dice, en 6 horas. Entonces, por 6. Ahora, ¿qué trabajo hacen en 6 horas? No sabemos. A ese trabajo, a propósito, yo lo voy a llamar, ¿sabes qué? Lo voy a llamar 3, 3. Así, 3, 3, nada más. Si quieres le pones 3K, no hay problema. Pero yo lo voy a llamar 3, nada más. Listo. Y ahora digo, esto es igual a. Y ahora mira, ahora dice. Pero tres varones y dos mujeres. Tres varones y dos mujeres pueden hacer ese trabajo, dice. O no ese trabajo, sino la tercera parte de esa obra en 2,6 horas. 2,6 horas. Así. Y dice la tercera parte. Bueno, si el anterior era 3, la tercera parte será 1, pues. Así. Ya está. ¿Y con esto qué voy a lograr? Bueno, con esto voy a lograr hacer una relación entre varones y mujeres. ¿Cómo así? Bueno, por acá podemos, por ejemplo, mira, tercia acá, y acá queda 2, ¿no? Entonces tendríamos algo así como en la ecuación, tendríamos, a ver, 2 por 2, 4V. Más 6m, ¿no es cierto? 4v más 6m vendría siendo igual. Ahora, por el otro lado, podríamos hacer 2,6 por 3, ¿no? Bueno, es una forma, ¿no? 2,6 por 3, 78 sería. No, no, no. 2,6 por 3 sería. Oye, ¿qué? 78. 7,8 sería, ¿no? Ya. Está bien, 7,8. Ese es 7,8V más 2,6 por 2, que es 5,2, ¿no es cierto? 5,2M. Listo. ¿Y ahora qué hago? Ese 5,2 lo puedo pasar a restar, sería 0,8M, ¿no? Ya es igual. Ya, y ese 4 lo paso a restar y tendría 7,8 menos 4, sería 3,8. 3,8V. Ya está. Ahora todo lo multiplico por 10, tendría 8M es igual a 38V. Ya está. Entonces, ya bueno, ahí hay una relación entre M y V. Bueno, ¿cuál, profe? Mira, acá hay una relación que la puedo poner así. Puedo decir que. Ahí está. Puedo decir que M es a V. M es a V como mitad mitad.
19 es a 4, ¿sí o no? Ya está. Es más, si quieres le puedes llamar a mujeres 19K, ahí sí le puedes cambiar de variable, y a 4K. ¿Te das cuenta? Esa es la relación entre mujeres y varones, ¿eh? De 19 a 4, entonces. ¿Ve? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Diríamos, por ejemplo, volvemos a plantear, ahora para el problema, para lo que nos pide, volvemos a plantear y decimos. Mira, decimos, si dos varones más tres mujeres, ¿y cuánto sería dos varones más tres mujeres? Sería 2 por 8, 2 por 4, 8, más, más 3 por 19, ¿sí o no? 19 por 3 es 57, más 8, 65, ¿no? Tendríamos 65K multiplicado por 6 horas, ya hacen una obra que vale como 3, hacen una obra que vale como 3, ya está, así. Entonces, por otro lado dice, ¿en cuántas horas harán la mitad de dicha obra? La mitad de dicha obra, o sea, la mitad de dicha obra es 3 medios, ¿no? 3 medios de la obra harán ¿cuántos trabajadores? 4 varones y una mujer. Bueno, 4 varones sería 4 por 4, sería 16K, y una mujer que vale 19K, estamos hablando de 35K. 35K, ya está, así, ¿no? Y dice, ¿en cuántas horas? O sea, ¿en cuántas horas? Vamos a ponerle X horas, harán el trabajo. A ver, vamos a revisar otra vez. Algo no cuadra, ¿no? A ver, dos varones y tres mujeres pueden hacer un trabajo en 6 horas. Ahí está el trabajo. Y tres varones y dos mujeres pueden hacer un tercio de dicha obra en 2,6 horas. Correcto. Hasta ahí todo bien. Tercia, tercia. Acá sale 2. Acá. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Al otro lado, 2,6 por 3, 7,8. Y 5,2M, ya. El 6M, el 5,2 pasó a restar. Y teníamos 0,8M y 3,8V. Multiplicamos por 10. 8M es igual a 38V. Donde M es a V, como 19 es a 4, ¿no? Mitad, mitad. Ya. Y luego ahora nos preguntaba, decíamos, dos varones serían 8K más tres mujeres, 8K más 57, ¿no? Que sería 65, ¿verdad? 8K más 65. Más 60, 57, perdón. 57 más 8 sería 65K. Por 6 horas hacen una obra de 3. Y la pregunta es, ¿en cuántas horas harán la mitad de dicha obra? O sea, 3 medios. ¿En cuántas horas harán? 4 varones y una mujer. 4 varones sería 16K más una mujer 19K. 16 más 19, 35K. Bueno, está bien, pero hay un problema que no va a salir. No se van a simplificar, ¿no? No se van a poder simplificar. ¿Qué está pasando? Seis horas. Ah, ya. Ay, ay, ay. Acá hay que, acá chicos, hay que hacer una pequeña corrección ahí. Ese no es 2,6, ¿ya? Ah, ya. Se pasaron, ¿ah? Pero eso no me habían dicho a mí. A ver, el toque nomás lo voy a poner rapidito cuando me queda tiempo. Plin. Ese no debe ser 2,6, chicos. Ese debe ser 2,6
pero con su sombrerito. Ahí cambia todo, pues. ¿Sí o no? 2,6 con su sombrerito. Porque si no, no va a salir. Por eso no se simplifica, ¿sí o no? Ya. Zorro viejo. Muy bien. Ya estamos alcanzando el level ya de los Master Duster, ¿no? Mira, ve, aquí lo voy a poner 4V más 6M, ¿no? Más 6M. Eso va a ser igual. Yo estoy simplificando. El 6 está allá. Y al otro lado, ese 2,6 transformando sería 26 menos 2 entre 9. O sea, 24 novenos, ¿no? 24 novenos. Lo que significa que voy a tener 24 novenos. Sería 3V más 2, más 2M multiplicado por 24 novenos, ¿sí o no? Por 24 novenos quiere decir por 24 acá arriba. Y ese 9 que está abajo, que pase al otro lado a multiplicar. 9 que pase acá. Entonces ahora sí voy a tener 9 por 4, 36V, más 9 por 6, 54M. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 24 por 3, 72V, más 24 por 2, 48M. Ahora sí, ¿ve? Chévere, ¿sí o no? Acá. Ahora tengo 54 menos 48, 6, ¿sí o no, no? Oye, hasta eso estamos ya 6, ¿dónde está 6? 6, no hay 6. 6, 6M es igual a 72 menos 36, 36V. Uy, 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 ahí está. Sácale sexta, sexta. Y ahora sí tenemos una relación entre M y... Voy a acabar así. Y V, que es la relación de 6 a 1. 6K, 1K. Listo, ahora mira lo que voy a hacer, ¿eh? Lo que hice hace un rato, pero con estos valores ahora sí, ¿ve? Mira cómo un sombrerito le cambia todo. 2V sería 2K más 18K, ¿no es cierto? 6 por 3, 2K más 18K sería 20K. Hacen en 6 horas una obra. Es más, mira lo que voy a hacer. Le voy a poner 2. Profe, ¿no era 3? Si quieres le pones 3, ¿eh? Yo le voy a poner 2, igualito es. Y al otro lado dice 4 varones, o sea, 4K más 6K, 10K. ¿Cuánto tiempo se demoran para hacer la mitad de la obra? O sea, 1. ¿Te das cuenta o no? Mira, Salón. Sua, sua, sua. ¿Cuánto vale el tiempo? 6 horitas, ¿sí o no? Ahí está, ¿ves? T es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta para este problema sería la alternativa avión. ¿Te das cuenta? Entonces, cámbiala. Este debe ser 2,6 sombrerito. Tesla, Tesla. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo y atención prestada. Espero haberles servido. Que tengan un bonito día. Nos vemos la próxima, si hay próxima, claro.